mejores tarjetas aseguradas para comenzar tu crédito. En mi opinión, número 3, Capital One Platinum. Esta tarjeta se puede abrir con un depósito mínimo de $50 y aprueba a más del 95% de las personas que aplican. Capital One es un banco excelente que tiene excelentes tarjetas de crédito y comenzar tu historial con una institución de este tipo no está nada mal. Este banco también te permite obtener tu depósito de vuelta en unos 6 meses si usas la tarjeta correctamente y permite obtener aumentos de tu línea de crédito directamente en la aplicación. Número 2, Chase Freedom Rise. Esta tarjeta es nueva del banco Chase y básicamente se obtiene abriendo una cuenta de Chase y depositando al menos $250 y luego aplicando para esta tarjeta de crédito, que aunque no es necesariamente una tarjeta asegurada, Chase explica que tener esta cuenta con este depósito aumenta los chances de que te aprueben. La tarjeta tiene excelentes beneficios como 1.5% de dinero de vuelta en todas tus compras, no tiene multa anual, después de 6 meses de uso correcto te devuelve tu depósito y te hace elegible para un aumento de tu línea de crédito. Y la número 1 y mi favorita es Discovery Secure Card. Esta tarjeta se puede abrir con un mínimo de $200. Luego de 7 meses usando la tarjeta correctamente te devuelven tu depósito y por supuesto no tiene multa anual. Esta tarjeta tiene excelentes beneficios para una tarjeta que es asegurada, ya que ofrece 2% de dinero de vuelta en gasolina y en restaurantes hasta los $1,000 y 1% de dinero de vuelta en todas las otras compras, en todas las categorías y sin límite. Y al final del año te duplica uno por uno todo el dinero que tengas acumulado en dinero de vuelta. Todo esto sin límites. ¿Ya comenzaste tu crédito? Pues comienza hoy y